voz del Espíritu Santo esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a Tomás: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si me es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Palabra del Señor. El Señor es mi pastor, nada más. En vez de praderas me hace reposar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis cuerpos. Así aunque camine por cañadas oscuras, no la tengo. Tu vara y tu callado me dan. Que se rinda la paz en este tiempo. Moraré en la casa de la gran ciudad. Oremos, oh Dios. Señor, sabemos que eres nuestra meta, te recordamos también como camino verdadero de la vida. Nosotros, peregrinos y errantes en este mundo, vamos siempre hacia ti. Bendito sea, Señor, porque nos permites que con ayuda de la ciencia y de la técnica tengamos medios y vehículos para trasladarnos de un sitio a otro, para ir al encuentro de nuestros hermanos, para admirar las maravillas de tu corazón, para ser más agradable en nuestra vida. Te pedimos sensatez, cordura, buen ánimo, generosidad, para saber usar y conducir estos coches que hoy pones en manos de tus hijos. Y así como por el medio del diácono Felipe, concediste la fe y la gracia que eres tío, cuando sentado en su carro leía las sagradas escrituras, así también, a los que suban a estas unidades, muéstranos el camino de la salvación, para que aplicados constantemente al servicio de las buenas obras, y después de las vicisitudes y del paso por esta vida temporal, merezcan conseguir los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Oramos y pasando uno por uno. Mario, Esteban. Sí.
el Señor los bendiga y los proteja. Ilumine su rostro sobre vosotros. Conozca a todos los pueblos su verdad. Todas las naciones su acción salvadora. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda su luz en el corazón. No se desvele. Y dice, si toma, no maneje. O si toma, que implica.